Amigos de La Gambeta y del canal de Negrito, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ay, caray, ese fin de semana no pude yo aparecer en las redes sociales porque estaba pescando. Soy su amigo Antonio Carlos Santos, pero tengo un tema muy importante que hoy vamos a hablar, la selección mexicana. Hablar de Tuca Ferretti, del recado que le mandó el buen Piojo Herrera. Me parece que está totalmente equivocado el Piojo. Pero yo primero voy a hablar del Tuca Ferretti. Tuca Ferretti, eres un fenómeno. Eres el único entrenador que ha trabajado durante sus 30 y pico años dentro consecutivo dentro del fútbol mexicano. Mal o bien, has salido campeón con Guadalajara, con Pumas y con Tigres. Eres un tipo ganador. A pesar de que hay muchos que puedan no nos gusta, porque a veces tampoco me gusta la forma de cómo tú gustas, si era defensivo o no defensivo, pero tú tienes todos los argumentos, Tuca, para poder formar y enseñar a esos jóvenes futbolistas que acaba de llamar para esa nueva etapa de la selección. Ojalá te quede para de aquí a 2022, ojalá, porque el fútbol mexicano necesitamos de gente con esa capacidad, con esa jerarquía, que le imponga disciplina, que tenga el pulso fuerte para poder ponerlo en su lugar a cada uno de los futbolistas que no sepa hacer lo que tiene que hacer por la playera de la selección nacional, a pesar de que tú eres brasileño, pero amadísimo en México, y tú tienes tu amor todo en México, porque aquí tienes tu familia. Ahora vamos a hablar del Piojo. Piojo, tú sin merecer, tú llegaste a la América, sin merecer, llegaste a la selección, solamente por un partido y por ter dirigido a la selección en la Copa del Mundo en Brasil. La verdad es lamentable que tú siempre te cargues contra los entrenadores y principalmente contra Tuca Ferretti. No te equivocaste. Tuca Ferretti es una persona íntegra, una persona que mal o bien es un cuate que siempre le dice las cosas como son. Así que, mi querido amigo Piojo Herrera, yo creo que tendría que bajar el tono, tratarlo de sacar adelante, porque no deberías ya de estar dentro de la América. Lo que te evalúa y que lo que haces con que te quedes dentro del Club América son los contratos que tus promotores lo hacen dentro del Club América. Así que por argot o por futbolístico, tú no deberías de estar, porque el equipo América lo estás hundiendo. Lo acabaste con nuestra identidad, nos ha acabado con todo, con la vergüenza deportiva que debíamos de tener. Les mando un abrazo. ¿Y qué opinan ustedes de la Gambeta Deportiva y el canal de Negrito? Opinen, por favor, si están de acuerdo conmigo.